se encuentren muy bien y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video para adquirir más fuerza en la zona de esta parte de nuestra pierna. Anteriormente hice un video haciendo ejercicios para obtener más elasticidad en esa zona. Y el día de hoy traigo la segunda parte de ese video, pero con ejercicios en el piso. Así que vamos a ver esos ejercicios y no olvides ponerlos en práctica. En el primer bloque lo que vamos a realizar es colocar nuestros pies en punta, piernas estiradas y subir nuestros brazos. Y vamos a bajar 5 veces, 1 y va 2, tocando nuestros pies, y va 3, no olvides inhalar y exhalar, y va 4, en la última nos mantenemos ahí unos cuantos segundos y después lo volvemos a hacer. Increíbles cosas te puedo mostrar. Magia, cielo, locura y amor. Te vi allí y solo pensé, oh por Dios, mírate, mi próximo error. Tú vas a hacer, te atreverás a jugar también. Ahora vamos a realizar lo mismo, pero con los pies en flex. Y bajamos, 1, recuerda mantener las piernas bien estiradas. 2, subimos y bajamos, 3, subimos y bajamos 4, lo vamos a hacer 5 veces y en la última nos mantenemos unos segundos y lo volvemos a hacer. Nuevo traje, nuevo amor, con facilidad te podré descifrar. Mis rumores viajan ya, sobre mí ya no quiero que escuches más. Mi amigo, porque ya nos odiamos, tú y yo solíamos amarnos. Mira lo que tú causaste, ahora solo puedo odiarte. ¡Hey! Ahora hay problemas y no creo que se resuelvan. En el segundo bloque lo que vamos a hacer es colocar nuestra pierna en pase y la otra pierna estirada. Colocamos nuestros brazos en esta posición y vamos a bajar unas 3 veces y nos mantenemos ahí unos segundos. Y lo volvemos a hacer. Y va 1, bajamos, 2, volvemos a bajar. Trata de tocar tu mano con tu pie y en la última te mantienes ahí unos segundos. Ahora lo hacemos con la otra pierna. Y no creo perdonarte. ¡Hey! Lo tenías que hacer. Yo pensaba que tú eras confiable. Tenías que arruinar. Solo hay cenizas de un diamante. Me tenías que golpear. Donde duele, donde soy más débil. No podía respirar. Sale en la herida mientras te reías. Oh, es tan triste recordar que... En este tercer bloque lo que vas a hacer es subir tu pierna con ayuda de tu mano. Toma tu pierna con el brazo contrario y el otro brazo colócalo atrás para servir de apoyo. Realiza esto con ambas piernas y manténlas ahí unos cuantos segundos. Y así vas a obtener más elasticidad en la parte interna de tu pierna y también más fuerza para mantener tu pierna arriba. En el cuarto bloque lo que vamos a hacer es colocarnos en esta posición. Ponemos nuestra pierna hincada y la otra estirada adelante de nosotros. Y vamos a bajar con nuestro torso. Nos quedamos ahí unos cuantos segundos y lo vamos a realizar con ambas piernas. Te cuesta trabajo mantener equilibrio, pues apóyate en el piso con tu mano. Y también a la hora de subir puedes apoyarte con una silla para que así sea más fácil el ejercicio. Lo peor ya llegará. ¿Quién es? De celos soy, moriré y si te vas, volveré. Vamos a terminar. En este último ejercicio lo que vamos a hacer es colocar una pierna atrás y la otra adelante totalmente estirada de esta forma. Sube tus brazos y baja y quédate ahí unos cuantos segundos. Puedes realizar este ejercicio unas 3 o 5 veces con ambas piernas y así vas a obtener más elasticidad en la parte interna de tu pierna. ¿Quién es?
si te vas, volveré. Esto será para siempre, o en llamas arderá. Tú decides si termina o si puede funcionar. Una lista de ex amores, mi locura definitiva. Realmente ya había subido un video de la primera parte para obtener más elasticidad en la parte interna de nuestra pierna. Así que no olvides verlo para que así puedas realizar ambos ejercicios. Te recuerda que estos ejercicios te van a ayudar a obtener más elasticidad para hacer el split y el espagat. Así que no olvides practicarlos para que así obtengas más elasticidad. Espero que estos ejercicios les hayan sido muy útiles y lo mejor es que los pongan en práctica para que así puedan adquirir más elasticidad. Si tienen alguna otra duda o sugerencia, no olviden ponerla en los comentarios. Y en la cajita de información les voy a dejar mis redes oficiales para que así me puedan seguir. Y si es la primera vez que ves este video, pues no olvides suscribirte a este canal donde vas a encontrar videos para mejorar tu condición física, si eres bailarín o deportista. Así que no olvides suscribirte a este canal de danza. Y si te gustó este video y quieres más videos de elasticidad, no olvides darle like. Mi nombre es Dani Silly y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!